¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un video más de este canal. El día de hoy les voy a enseñar cómo hacerle ustedes solitos bien fácil su cambio de aceite a su motocicleta Italika X150. ¿Para qué modelo se aplica? Podría ser para DS150, D150, casi cualquier motoneta es el mismo procedimiento. No es para nada difícil, es un procedimiento bastante sencillo que con un poquito de paciencia y si no tienes práctica en esto, con este tutorial que va, te voy a llevar paso a paso a realizar ese proceso de su primer cambio de aceite para el periodo de asentamiento y sacar todo el material que está dentro del motor. ¿Qué es lo que vamos a realizar antes de preparar la motoneta para su cambio de aceite? Tenemos que ir a darle un rol. Darle un rol a la moto de unos 15-20 minutos, que el motor agarre su temperatura normal de trabajo y con eso el aceite se va a hacer un poquito más delgado. Vamos a sacar el aceite y va a fluir más fácil así el aceite. Después de que el motor ya está caliente, vamos a agarrar la motoneta y la vamos a parar en el parador central. Esta motoneta tiene lo que vendría siendo la pata de cabra, que es cuando ustedes acuestan la moto y ponen la moto de ladito, y también tiene el parador central o el caballete. Van a sostener con una mano firme el manillar del lado izquierdo y con la mano derecha van a sostener la parte de atrás de la motoneta. Pueden sostenerla entre el asiento o la pueden sostener también de lo que vendría siendo la parrilla. Ahí van a agarrar y fuertemente van a jalar y su pie va a empujar el caballete o el parador central para que puedan subir la motoneta al parador central. Una vez hecho eso, vamos a dirigirnos y vamos a acomodar nuestra área de trabajo. ¿Qué vamos a necesitar? El sartén más caro que tenga tu jefa, de esos de tefal que tienen teflón y esos que son los más nice que tiene que en su alacena guardados, ve, agarra uno de esos y ponlo abajo de tu moto. ¿Por qué? Porque ese sartén es especial y vamos a requerir un sartén de buena calidad para sacar el aceite a nuestra motoneta, porque nuestra moto merece lo mejor, amigos. Entonces, ya que tenemos nuestro sartén situado en la parte de abajo, vamos a colocarlo ahí y vamos a ayudarnos ya sea de un perico, de una matraca con un dado 17 milímetros o de una llave mixta, puede ser española o puede ser estriada o puede ser ambas de 17 milímetros. Vamos a colocar la matraca y el dado en posición y vamos a sostener firmemente. Vamos a aflojar hacia la izquierda, amigos, o sea, hacia el contrario de las manecillas del reloj. Imagínense un reloj que va girando hacia el segundero, va girando hacia la derecha y ustedes van a girar hacia la izquierda. Ese va a ser el procedimiento para aflojar el tornillo de drenaje para el aceite. Una vez que saquemos el tornillo de drenaje, vamos a guardar ese resorte y también vamos a guardar ese pequeño sedazo que nos va a venir en algunas ocasiones en nuestra motoneta. Lo vamos a limpiar súper bien con Carboclean y lo vamos a dejar a un ladito mientras el motor escurre. Para que se facilite el drenado, vamos a dejar que la bayoneta respire y vamos a sacarla. Vamos a desenroscar del orificio y vamos a sacar la bayoneta para que haya flujo de aire y el motor saque todo el aceite sucio. En ese momento pues vamos a empezar a notar que el aceite lleva algunas partículas ya de desgaste. Esas son lo que le dicen mucha gente, el famoso periodo de asentamiento. ¿Pero qué es o para qué sirve ese periodo? El periodo de asentamiento básicamente es para que las piezas internas del motor se conformen. Vamos a imaginarnos que dentro de está muy compactado todo, está muy apretado y va a sentirse forzada la máquina los primeros kilómetros de recorrido. Ya después de eso, de que vamos a no pasar aproximadamente de medio acelerador, hay algunos que dicen que 6000 revoluciones y como si uno trajera un tacómetro aquí en el oído para detectar si vas a 6000 revoluciones y no la pases de 6000, ya llevas 6100 y no mames, así es a medio acelerador. No, si pasan de los 60 kilómetros por hora, 70 kilómetros por hora, no pasa absolutamente nada. Mientras no revolucionen de más el motor, no hay ningún inconveniente. Vamos a sacar ese aceite lo vamos a guardar ya que se drenó nuestra motocicleta. Vamos a guardar ese aceite en un recipiente, puede ser en el envase del aceite nuevo. Para eso primero vamos a tener que echar el aceite a la motoneta y vamos a recolectarlo. Ese aceite no lo tienen al drenaje, porque no, porque si lo tienen al drenaje son muchísimos litros de agua que se contaminan. Ahora vamos a hacer todo lo que hicimos, pero de manera al revés. Vamos a colocar nuestro sedazo, vamos a colocar nuestro resorte y con mucho cuidado y que quede bien centrado, vamos a fijar nuestro tapón
primero siempre enroscándolo con la mano, ahora hacia el sentido de las manecillas del reloj. Ya que le dimos 2-3 vueltas al tapón, ahora sí siéntete en confianza de poder girarlo con la matraca y poder darle un poquito más de fuerza, lo que nosotros le decimos al llegue. ¿Cuánto es al llegue? Al llegue, técnicamente, es cuando la matraca se detiene o tú ya no puedes girar más el tornillo con muy poca fuerza. Eso es al llegue. Y cuando le demos al llegue, le vamos a dar un poquito más. O sea, es al llegue y un poquito más le vamos a apretar. No le vayan a apretar de más, amigos. No, estos tapones no necesitan mucho apriete. Tampoco se vayan al extremo de no apretarlos, porque se va a derramar el aceite. Y pues ya, si te quieres ver muy técnico, en el manual de usuario viene un dato para apretar el tornillo con su torquímetro, ¿no? Pero vamos a ser honestos, nadie, la mayoría, si no es que nadie lo va a hacer. Esa técnica de al llegue y un poquito más nunca falla, amigos, así que háganlo de esa manera. Vamos a proceder con el siguiente paso, que es el rellenado de nivel de aceite. ¿Cómo le van a hacer? Bueno, pueden usar un cucurucho con cartón o con una hoja para que no se les complique. Pueden comprar un pequeño embudito y en ese embudito ustedes van a vertir el aceite. ¿Cuánto aceite llevan los motores de motoneta X150DS? La mayoría de motonetas, 900 mililitros, el litro exacto. Si se pasan, no pasa nada. Y si les falta poquito, ahí está la bayoneta en donde les va a indicar si les falta o no les falta aceite. La bayoneta, pues precisamente tiene una unidad que es la de medida, y va donde la parte más baja es el mínimo, que viene como señalado como en una figura pues hexagonal, así medio rara, y la parte más alta pues es el máximo, ¿no? Si está en la parte más baja y apenas se moja la puntita, quiere decir que estamos a la rayita de no traer aceite, ¿no? Y en la parte más alta, pues quiere decir que tenemos correcto nivel de aceite y un Excel, vamos bien, por buen camino, ¿no? Ahora, ya que echaron su aceite por el tornillo o por la parte donde se va a rellenar el aceite, que es del lado derecho de la motoneta, si ustedes no saben cómo quitar ese tornillo, no se preocupen, nada más con sus manitas, agárrenlo, gírenlo hacia la izquierda, lo retiran, lo dan como si fueran rosquita, lo retiran y ya, para meterlo es igual. Y para medir el nivel de aceite, nada más es acercando la bayoneta, no enroscando, y vuelven a sacar. De esa manera ustedes van a poder observar si el nivel de aceite es el adecuado. Y con eso ya quedó el primer servicio de los 500 kilómetros, que vendría siendo para nuestra monstroneta, o sea, nuestro cambio de aceite, que fue el primerito. Bueno, amigos, espero que este video les haya servido, sobre todo que les haya funcionado. Si fue así, pues regálame un like, apoya al canal, suscríbete, comparte. Nos vemos en un siguiente episodio. Hasta la próxima y bye.